Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Ya estoy llegando aquí a las instalaciones de la OEA. ¿Cómo están? Espero que estén todos bien. Es una mañanita nublada por acá, por el área de Washington, D.C. Vamos a ver cómo están las cosas por acá. Aquí estamos. Aquí están setting up. Están setting up, parece esta gente acá ya. Aquí estamos nosotros. Ya desde tempranito. Estamos aquí bien contentos, con mucha energía. Esperando en Dios que tengamos un día maravilloso. Un día hermoso. Vemos carros aquí en la OEA. ¿Podemos avanzar para allá, muchachos? Hasta donde ok, la... voy a entrar hasta acá, muchachos, para que vean cómo están las escenas aquí en lo que es el área de la OEA. Están protegiendo lo que es la estatua de esta gente acá. Hay carros. Se ve que hay actividad aquí en la OEA. Vamos a ver a quienes... Vemos que están entrando personas acá en la OEA. No reconozco a nadie, pero sí vemos que hay actividad hoy. Esperemos que hoy se toque el tema de Nicaragua. Si se toca el tema de Nicaragua, nosotros aquí pues estamos pidiendo no elecciones. No elecciones con el dictador. No elecciones con Daniel Ortega. How you doing? We don't want elections with a criminal. We don't want elections with a terrorist political party. We don't want elections with a genocide. Y pues estamos aquí en las instalaciones de la OEA luchando por nuestra Nicaragua de la única manera que lo podemos hacer, como ciudadana americana, como nicaragüense americana. Vengo aquí a pedirle a mi gobierno de Estados Unidos y a los dignatarios de cada uno de estos países que nos ayuden a sacar a Daniel Ortega, que no queremos elecciones con un criminal, que cualquier persona que esté pidiendo elecciones con un criminal, con un asesino, con un genocida, está traicionando al pueblo de Nicaragua. La sangre de nuestros muertos se respeta. Estamos aquí por eso. Aquí en Estados Unidos estamos haciendo lo que nosotros podemos hacer por ustedes. Y les voy a decir algo. Nosotros no estamos en contra de nadie. Tenemos ideas diferentes. No podremos estar de acuerdo, pero esto no es personal. Esto es por Nicaragua. Y nos duele en el alma. Nos duele en el alma que hayan personas que puedan pensar que en Nicaragua puedan haber unas elecciones justas y transparentes, cuando sabemos que todo eso es amañado. O sea, yo no entiendo cómo puede Carlos Trujillo, y lo digo con todo respeto, cómo puede el señor Carlos Trujillo pedir elecciones en Nicaragua. Nicaragua no es Estados Unidos. Nicaragua no es este maravilloso país. Nicaragua es una dictadura. Carlos Trujillo no puede pedir elecciones en un país como Nicaragua. Él en ese aspecto está errado, pero lo entiendo porque él vive en una democracia. Lo estoy diciendo con respeto. Él vive en una democracia y piensa que todo lo que hacemos aquí se puede hacer en otro país, pero desgraciadamente en los países latinos es imposible. Miren lo que acaba de pasar en Bolivia. Volvieron a ganar los comunistas. En Nicaragua no van a haber elecciones limpias ni transparentes. El que crea eso es un iluso. El que crea eso es no sabemos en qué está pensando. Nosotros aquí no estamos para hacer problemas ni para dañar a nadie. Estamos aquí simplemente para que se haga justicia en Nicaragua y para que se hagan las cosas que verdaderamente el pueblo quiere. Nosotros somos pueblo. Nosotros somos el ciudadano de a pie y estamos aquí luchando por nuestros presos políticos. Estamos aquí luchando por nuestros asesinados. Estamos aquí luchando por nuestros desaparecidos. Por cada una de esas madres de abril que perdió a su hijo. Por cada padre de abril que perdió a su hijo. Por cada madre, por cada padre, por cada hijo. Por ellos estamos aquí luchando. Para que no hayan elecciones con un genocida. A todos y cada uno de los dignatarios de los países de la OEA, les pedimos que indaguen, que investiguen,
que no pueden seguir de cómplices de una dictadura. Señor Almagro, deje sus ideales a un lado y haga lo correcto por un país que ha sido desangrado por los comunistas. No permitan que los comunistas sigan haciendo de las suyas ni en Nicaragua ni en Latinoamérica. No lo pueden permitir. Y yo respeto las ideas de cada quien, pero si un nicaragüense está pidiendo elecciones con Daniel Ortega, no sé en qué país viven o no sé en qué planeta están, porque saben que ellos no van a permitir elecciones libres ni transparentes. Saben que ellos se las van a robar, se las van a robar. Así es que nosotros estamos aquí, listos. Hoy pusieron vallas, pusieron para que no nos acerquemos a todas estas, algunas de estas personas que nosotros les pagamos los salarios, ¿verdad? Y lo digo con todo respeto. Quien es un taxpayer aquí en Estados Unidos, le paga los salarios a los congresistas, a los senadores. Ellos son servidores de nosotros. No nos están pidiendo, que tal vez no nos acerquemos con los de la OEA, pues no, o sea, estos son dignatarios de cada país. Yes, ma'am. Oh, we are from, we're protesting? Yes. Yes. We want Nicaragua to get to have the Article 21. Okay. And who are you? I'm sorry. I'm a Canadian. Canadian, thank you. You guys are our friends. Please, please help us. You guys are protesting for. We don't want elections with Daniel Ortega. We want we want you to apply the Article 21 and Article 3 of the Democratic Letter. Please help. Do you want to say some words? I'm live. Oh, I'm sorry. That's okay. We said in our speech yesterday about Nicaragua, and then the foreign minister took the floor to. Did you hear? He did a point of order. We were outside. We were protesting. We came from different states. Okay. And you know what, ma'am? We feel bad because most of the Nicaraguans, the regular citizen, they don't want elections because they know that they're not going to be clear and transparent. So that's what we're trying to avoid. We want them to kick them out of the OAS. And we want to ask respectfully Mr. Almagro to stop to put his ideas on the side. We think he's on the left wing. And he needs to understand that communism doesn't work in America or in the world. I am very upset because this cannot be happening. I am a Nicaraguan American. I love the United States, but I love my country too. And Nicaragua is a threat to the United States and to the world. In Nicaragua, they gave passport to terrorists. And it's a breach for, okay? So, and they know that. Well, I think the countries are doing what they can. I know. And it's, you know, it takes time. Diplomacy takes time. Yes. Can I take a photo? And I'll send it to the office and see. You want to see my what? Can I take a photo? Of course, yes, you can. Just show that yes, ma'am. Do you want me to get them all together? Okay. Yes, ma'am. Look, you want to see this? Look at it. Awesome. Thank you. Thank you. God bless you. Thank you so much. Thank you. Those were our friends from Canada. They came to talk to us. And I'm very nervous. I am super, super nervous. But she came to talk to us. She asked us who we were. And I explained to her what we were doing here and who we were. She was very kind and very nice. And she told me that they spoke for Nicaragua yesterday. And I'm nervous and I'm upset because this cannot be happening in the United States. We cannot allow communism nowhere. And like I say, I understand Mr. Trujillo. Ya voy a hablar español. Entiendo a Mr. Trujillo que él quiera elecciones porque nosotros vivimos en una democracia, estamos acostumbrados a las democracias. Pero en un país comunista, en un país totalitario, no podemos pedir elecciones con un dictador, con un asesino, con un genocida que ha quemado niños vivos, que ha dejado a nuestros jóvenes lisiados, que ha dejado a nuestros jóvenes traumados, que se han suicidado. Ya se olvidaron de todos los jóvenes que se han suicidado, que han quedado traumados, y los que faltan, porque hay cantidad de dolor. Muchos jóvenes están desbaratados, están tristes. Están deprimidos por todo lo que les han hecho los genocidas de la Policía Nacional. La Policía Nacional, junto con el Ejército de Nicaragua, son unos asesinos. Han matado a su pueblo, han asesinado a su pueblo. Miren, aquí está esta es la reunión de la OEA.
lo que supuestamente iba a ser virtual, aquí están. Aquí están. Aquí están. Qué bueno que vinieron ellos acá. Aquí están ellos. Nosotros no tenemos las conexiones para estar allá adentro. Pero como ciudadanos americanos que somos, en un momento dado, haremos lo que tenemos que hacer para dejar nuestras demandas respetuosamente aquí en la OEA también. Vamos a ver quiénes están entrando por ahí. ¿Hay actividad aquí en la OEA? O sea, están entrando las personas. Las madres aún lloran a sus hijos asesinados por el régimen, así es. Los jóvenes han quedado parapléjicos, así es. Susan Gutterman, blessings to Germany. Thank you for watching, sweetie. Estamos acá en Washington DC, en la capital del mundo, en la capital de donde todos los cambios y todas las cosas pueden pasar. Y estamos pidiendo que se escuche al pueblo de Nicaragua. Le pido a todos y cada uno de los que están ahí que compartan esta transmisión y que se metan a la página de la OEA y que revienten esa página y que pidan no elecciones con Daniel Ortega, no elecciones con un asesino, no elecciones con un genocida, no elecciones con una persona que ha asesinado a su pueblo, no elections with Daniel Ortega, no elections with a genocide, someone that has killed his students, children burned alive. We cannot tolerate that. I ask and I beg every one of the dignitaries of this country to kick him out of the OEAS, to kick him out of being part of this organization. And I respectfully ask Mr. Almagro to take the right side of the story. You need to be with the Nicaraguan people. You cannot be with a corrupt regime. You cannot. You cannot. ¡Libertad! ¡No elecciones! ¡No elecciones! ¡No elecciones! ¡No elecciones! ¡Libertad! ¡Libertad! No elections. No elections with a dictator. No election with an assassin genocide of his people. Justice and freedom and democracy. We respectfully ask every one of you to honor what the Nicaraguan people wants. Not the businessmen, not the corrupt politicians. Libertad para los presos políticos de Nicaragua. Election is not the best way for Nicaragua people. Aquí está la personalidad de la OEA y estamos presentes para exigir la liberación inmediata. Justicia para los asesinados y desaparecidos en Nicaragua. What would you do if it would be your son or your daughter? Aquí estamos, hermanos nicaragüenses. Como podemos ver, aquí estamos todos. Aquí están los personajes que van a estar. We need you to get rid of Daniel Ortega and accomplices. Libertad. Justicia para los asesinados y desaparecidos en Nicaragua. Justicia. Ortega criminal. Queremos justicia. Justicia para Nicaragua. We want justice for all the mothers that lost their children. Queremos que los secuestrados políticos sean libres. Libertad para nuestros presos políticos. Freedom for all the political prisoners in Nicaragua. No elections with Daniel Ortega and the corrupt regime of Nicaragua. FSLN is a terrorist organization. It needs to go back to the list of not friendly countries of the United States. Para los presos políticos.
¡Libertad para los presos políticos! ¡Libertad! ¡Libertad para los presos políticos de Nicaragua! ¡Libertad para los presos políticos! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Hay ilegítimo! ¡Hay ilegitimidad en Nicaragua del régimen! ¡Tienen que escuchar al pueblo de Nicaragua! ¡Ayúdenlo! ¡Saludos a todos los hermanos! ¡Saludos a todos los hermanos! ¡Ya está llegando la gente! ¡Gracias a Dios! ¡Todos los días matan a un campesino! Esto se está poniendo buenísimo, se está cumpliendo nuestra misión. Anthony, por favor, hay que compartir, hermano, para ir a hablar para Nicaragua. Están claros, claros ellos. Estamos aquí gritando por Nicaragua, es lo único que podemos hacer. Se me acercó una de las delegadas de la organización de Canadá. Ellos, los canadienses, han sido nuestros amigos y han votado por en favor del pueblo de Nicaragua. Ellos están con nosotros, pero hay muchos que no, y necesitamos que saquen a Daniel Ortega de la OEA, que lo declaren ilegítimo. No queremos elecciones con un dictador. No queremos elecciones con un dictador. Un dictador que asesina. You guys have a big responsibility. You guys have to think about the Nicaraguan people. Daniel Ortega is a dictator, an assassin, a genocide. Please help us. We don't want to be the next Venezuela or the next Cuba. We cannot allow that. We are in the 21st century. We need your help. ¡Libertad para los presos políticos! ¡Libertad para Nicaragua! ¡Libertad! ¡Justicia para los presos políticos! ¡Justicia! ¡Libertad para los presos políticos! ¡Libertad! Así que es muy importante que todos mantengamos... ¡Levántense! ¡No elecciones en Nicaragua con la dictadura! ¡Qué es lo que quiere el pueblo de Nicaragua! ¡No elecciones! Hay que decir por qué, porque no elecciones suena anárquico. Tenemos que decir por qué. ¡No queremos ser como Cuba! ¡No queremos ser como Venezuela! No elecciones con genocidas, no elecciones, pero tenemos terroristas. ¿Qué es lo que quiere el pueblo de Nicaragua? ¡No elecciones con terroristas! Ahí está el billete del otro lado. Nosotros somos humildes con nuestra pancartita, pero estamos con la gente y a pie. ¡No elecciones con terroristas! Esa es nuestra misión. Eso es Nicaragua. We have freedom and justice for Nicaragua. Freedom and justice, justice for Nicaragua. Otra vez. Otra vez. Justicia para los asesinados y desaparecidos en Nicaragua. Justicia. No elecciones con criminales. No elections with a terrorist organization. FSLN is a terrorist organization. ¡Libertad! ¡Libertad para Nicaragua!
¡Libertad! Escuchen, hermanos. No elections with a terrorist. No elections with a dictator. El régimen de Daniel Ortega ha asesinado miles de nicaragüenses. No podemos permitir. The United States does not negotiate with terrorists. La diplomacia with criminals. Para eso. No podemos permitir. Queremos libertad para Nicaragua. ¡Libertad! No elections with a terrorist organization. No elections with a terrorist organization. La carta democrática la necesitamos. Sanciones para el ejército criminal. Yes. Para la Policía Nacional también, más sanciones. Para los sicarios de Ortega. Carta democrática para Nicaragua. Carta democrática para Nicaragua. Carta democrática, señores. Artículo 21, artículo 3. Para Nicaragua. Artículo 21, artículo 3. También tienen hijos. Y le dolería que maten a sus hijos. Ortega está matando a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros hermanos. Por favor, por amor a Dios, ayúdenos. Democratic letter for Nicaragua, Article 21. Democratic letter for Nicaragua, Article 21, Article 3. Democratic letter for Nicaragua. Democratic letter for Nicaragua. Democratic letter for Nicaragua. Democratic letter for Nicaragua. For the regime of Daniel Ortega and accomplices. Democratic letter from Nicaragua, please. Aquí estamos, hermanos. Aquí estamos. Estamos. Carta democrática. 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 In English now, guys. Look at these images. Look at these images. This is some of the things that they've done. Look at these images. Look at this. They're killing us. They're killing our people. Look at these images. What would you do if it would be one of your family members? Look at this. This is nothing. Look at these pictures, please. Nicaragua nos necesita. Necesitamos su ayuda. Nicaragua los necesita. Necesitamos su ayuda. We want to pray for you guys. We want to pray that you guys make the right decision today. We want the Holy Spirit to bless you and to make sure that you make the right decision for Nicaragua today. Take the side of the people of Nicaragua. Take the side of the people for Nicaragua. El régimen criminal de Ortega Murillo está asesinando a nuestros hijos, está asesinando a nuestra familia. Por favor, piensen en eso, recapaciten. Libertad para los presos secuestrados en Nicaragua. ¡Libertad! Justicia para los asesinados en Nicaragua. Libertad para los presos políticos de Nicaragua. Libertad. Libertad para los presos políticos de Nicaragua. Estamos enfrente de la Organización de Estados Americanos. Ortega. Estamos esperando que todos los dignatarios que entres nos han visto, nos han hablado algunos de ellos, han visto nuestro dolor.
ven nuestra determinación por lo que estamos haciendo por nuestro país. Nos están escuchando, nos han tomado muchas fotos. Espero en Dios que todas esas fotos que nos están tomando surjan de un efecto para que nuestro grito por nuestra Nicaragua se escuche. Por cada madre que ha perdido a su hijo, es doloroso. Yo me pongo en el lugar de todos esos padres, es duro. Y que un montón de politiqueros baratos vendan la sangre derramada de los nicaragüenses, no se puede, señores. Tiene que haber justicia en Nicaragua. Todas esas madres que lloran a sus hijos, la madre de Junior Gaitán, la mamá de Orlandito Córdoba, la mamá de Sandor Dolmus, la madre del niñito este, de Alvarito Conrado, de Gerald Vázquez, y todo y cada uno de los asesinados de Nicaragua. Sangre preciosa que derramaron por su país. No podemos permitir que un asesino genocida como Daniel Ortega esté en el poder y se perpetúe en el poder porque quieren ir a unas malditas elecciones que saben que no va a pasar nada. Estamos en camino a ser el siguiente Venezuela. Nicaragua va a ser la siguiente Venezuela, y peor porque por lo menos en Venezuela hay dinero para los esbirros que están ahí, pero en Nicaragua no tenemos los recursos que tiene Venezuela. El pueblo es el que lo va a sufrir. Daniel Ortega sigue en su casa del Carmen. Daniel Ortega sigue con sus Mercedes y sus carros blindados. Pero el pueblo de Nicaragua es el que va a sufrir. Es duro lo que pasa en nuestro país. Es duro. No podemos seguir esperando eso. Tenemos que hacer justicia por Junior Gaitán. Tenemos que hacer justicia por todos y cada uno de los asesinados y de los lisiados. Tenemos que seguir luchando por Nicaragua. No podemos parar. No podemos parar. En Nicaragua tiene que haber libertad. Me uno al dolor de cada madre y cada padre. Por cada asesinado y por cada desaparecido. Por todos los lisiados. Por los que se han suicidado. Es doloroso lo que está pasando. Estoy emocionada, estoy triste, tengo emociones en contra, pero aquí estamos. Familia, les habla Maxwell Urbina. Miren, queridos, les estamos pidiendo a todos ustedes que activen sus celulares, que sean uno con nosotros ahora mismo. Por favor, atiendan este llamado, entren a la página de la OEA, pronúnciense, sean ustedes. Queremos más de 1,000 personas, millones de personas a través de sus redes sociales. Actívense, por favor, uno a uno, mano a mano, hombro a hombro, con todos nosotros que estamos aquí representando solamente al pueblo sufrido de Nicaragua. Gracias, Maxwell. Por favor, todos y cada uno, actívense en las redes sociales, actívense en la página de la OEA para que nos escuchen, para que sepan que nosotros estamos aquí luchando por nuestra Nicaragua. Que no queremos que hayan elecciones con un genocida. Cada uno de ustedes, por favor, en las redes sociales, váyanse a la página de Facebook de la OEA, revienten la página de la OEA diciendo que no quieren elecciones con un asesino, con un genocida. No te puedo decir lo que tú vas a hacer, pero yo te puedo decir lo que puede ser correcto para nuestro país. No podemos ir a elecciones con un asesino. No podemos. Tiene que haber libertad en Nicaragua. Tiene que haber libertad. Las personas que se han suicidado, tampoco podemos olvidarlas. Justicia y libertad para Nicaragua. Estamos aquí por ti, Nicaragua, porque te amamos, Nicaragua. Vamos a esperar que cada uno de los que han estado aquí entren. Y aquí vamos a seguir, aquí vamos a estar hasta las 4 de la tarde, hasta que termine la sesión, vamos a estar aquí. Nosotros vamos a hacer una pesadilla para estas personas, pero en el buen sentido de la palabra. Y hoy yo voy a volver a hablar con el señor Trujillo, porque ayer pude cruzar palabras con él. Pero hoy yo le voy a decir al señor Trujillo que él no puede pedir elecciones con un genocida. Y lo digo con respeto. Él debe de entender que Nicaragua no es Estados Unidos. Ellos no lo saben. Pero tenemos que empezar a educarlos y decirles lo que verdaderamente el pueblo de Nicaragua quiere. Libertad, así es, libertad, libertad.
Gracias a todos los que están aquí, le pedimos por favor que se conecten en las redes, que se metan a la página de la OEA y que empiecen a enviar sus mensajes de no elecciones con Daniel Ortega. ¿Ustedes creen que van a haber elecciones limpias y transparentes en Nicaragua? Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Y déjenme decirles que yo entiendo a cada uno de los miembros de aquí de la OEA, que ellos pueden hacer lo que ellos pueden. Pero lo que tienen que hacer es hacerle entender al Magro, que es medio comunoide, que es recomunoide, que no puede estar del lado de Daniel Ortega, que no le pueden dar más plazos a Daniel Ortega. Me llegó una información que supuestamente le iban a dar más plazos a Ortega. No le pueden dar más plazos a Daniel Ortega. Tienen que darle la carta democrática hoy mismo tienen que darle la carta democrática. No más tiempo para Daniel Ortega. No más tiempo para Daniel Ortega. Así es que misericordia con el pueblo de Nicaragua, no elecciones con el asesino. No, miren estas imágenes. Queridos hermanos, les hablo. You see these images? Look at these images. This is the people of Nicaragua being killed by Daniel Ortega. Listen. Look at these images right here. Look at this. Look at these images. Look at them. Look. Look at these images. Les estoy enseñando las fotos de algunos de los asesinados, de cómo han matado a nuestra gente. Y pues están ocupados platicando, pero ustedes saben que las han visto. Ya me estoy poniendo ronquita, pero no importa. Dios es bueno y aquí estamos, gritando por nuestro país con respeto. We respectfully came here today to bring back the Nicaraguan cry for freedom. That's what we came here for. We're here to ask you and help us to get rid of the corrupted regime of Daniel Ortega and accomplices. We're here to ask freedom for all political prisoners. We're here to ask freedom for Nicaragua. We are here to ask for justice for our country. But most of all, no elections with a criminal, no elections with a terrorist organization like the FSLN. We cannot allow that. None of these dignitaries from the countries should allow that. And that's what we're here for. We want Carta Democrática, democratic letter for Daniel Ortega and accomplices. And that's what we're here for. And this is such a beautiful day. God said that when it's raining, it's a blessing. And today is going to rain, and it's going to be a blessing. I do believe that. Today is going to be a good day for us. Today is going to be a good day. And I did hear that they said that there is a big rumor that they said that the OEAS was going to give more time to Daniel Ortega. There is no more time. There is no more time. People is being killed every day. A los campesinos los están matando todos los días. Todos los días están matando a los campesinos. No hay más tiempo para Daniel Ortega. Los señores dignatarios de los países de la OEA no le pueden dar más tiempo a Daniel Ortega. El tiempo ya pasó. Hace 2 años tenían que haber ajusticiado y declarado y ajusticiado a Daniel Ortega y a cómplices. Ya no más plazos para Daniel Ortega. Así es que estamos aquí. Vamos a esperar que entren cada uno de ellos. Y vamos a esperar. Así es, no more time for the criminal, for the assassin, for the genocide. Yes, you guys do. No elections with terrorists. No elections with terrorists. Daniel Ortega and the FSLN are terrorists. No le pueden dar el regalo a las madres de ir a elecciones y esperar hasta mayo. Ortega no le cumple al pueblo. Ortega, los que están pidiendo elecciones son los que están queriendo darle el aterrizaje suave a Daniel Ortega. No se equivoquen. No estamos confundiendo a nadie. ¿A cómo se les ocurre pensar que van a haber elecciones libres y transparentes en Nicaragua con Daniel Ortega? Por favor, los que están pidiendo elecciones son ilusos. Miren lo que acaba de pasar en Bolivia. Por favor, pónganse de acuerdo. No, que se pongan en el lado correcto de la historia los que están pidiendo elecciones con un asesino, con un criminal como Daniel Ortega. ¿Cómo van a haber elecciones con un genocida? Y vamos a suponer que se llegaran a dar las elecciones.
¿Ustedes creen que va a dar elecciones limpias y transparentes? No, él va a seguir gobernando. Entonces, los que están pidiendo elecciones con Daniel Ortega son sus cómplices. Son sus cómplices. Como que no hayan vivido en Nicaragua, ¿en qué planeta viven? Yo, que nunca he vivido en Nicaragua, puedo decir que no conozco la política de Nicaragua. Pero las personas que viven allá y que están pidiendo elecciones con lo que saben que es un criminal, un asesino, que se roban todas las elecciones, que hacen pactos, no se les ocurra, no es confundir. Aquí estamos nosotros diciendo una verdad, que es la mayoría del pueblo de Nicaragua que no quieren elecciones con Daniel Ortega, y ellos lo saben. Ellos lo saben. Pero ¿qué quieren? Engañar aquí a los directores de la OEA y engañar al gobierno de Estados Unidos. No lo vamos a permitir. No digas que estamos confundiendo. Los nicaragüenses, la mayoría, no quieren elecciones con Daniel Ortega. Y si muchos no lo dicen, es porque les da miedo, porque saben que allá te matan. Allá te matan, te agarran y te meten preso. Pero aquí estamos nosotros para decirlo. Aquí estamos nosotros para decirlo. Porque los que están allá no pueden. We don't want election with a dictator. Terrorist. He's a dictator. He's a terrorist of FSLN. That is an organization that is a terrorism. He's terrorism the people of Nicaragua. He's a dictator. ¿Sí? With the dictator, we don't negotiate. United States of America doesn't negotiate with dictator. Que se vayan. We want them to live. 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 Daniel Ortega, terrorista. Le pedimos al Magro, al secretario general, que cumpla su palabra. La unidad la queremos todos, pero queremos unidad sin complicidad. No queremos unidad con complicidad. Si yo supiera que están haciendo una verdadera unidad, ok. Pero es una unidad para darle un aterrizaje suave al asesino y a sus cómplices. Yo soy pro unidad. Yo soy pro unidad. Así que por favor. Pero no. No con gente que está haciendo cosas que no deben de hacer por Nicaragua, sino por sus intereses políticos y de dinero. No, señores, no confundan una cosa con la otra. Tienen que estar claros. Y nosotros aquí estamos claros. Así es. ¡Libertad para los secuestrados políticos! ¡Libertad! ¡Ilegitimidad para el dictador! ¡Ilegitimidad! Así es. Con los criminales no se negocia, no se pacta y no se vota. No vamos a aceptar ninguna resolución donde gane el criminal. Necesitamos que el pueblo de Nicaragua sea rectificado sus derechos. ¡Sandinista terrorista! ¡Libertad para el pueblo de Nicaragua!
Y con respeto yo le contesto, sigan luchando, pero estén atentos a que no les vayan a dar a tol con el dedo. Yo aprendí. Sigan luchando, si ustedes creen que eso es lo correcto, está bien. Pero el historial de Nicaragua me dice que eso va a ser otro pacto más. Y si no es así, pues yo les pediré disculpas. Pero no creo en ninguno de esas altas cúpulas. Yo creo en las bases y las respeto y los respeto mucho. Pero en las altas cúpulas no. Ellos a ustedes les van a dar vuelta, los engañan. Los usan, no se dejen utilizar. Ustedes saben que Daniel Ortega, miren, bueno, ustedes sigan en lo suyo y se los respeto, pero nosotros aquí estamos en lo nuestro y no queremos que hayan elecciones con un genocida, porque sabemos que él no va a permitir que hayan elecciones limpias ni transparentes. Así es que... aquí en la OEA sabemos que los dignatarios hacen lo que pueden hacer, que ellos pues tienen sus límites y lo entendemos. El problema es que el señor Almagro está del lado más izquierdoso y que el señor Almagro no está escuchando lo que quiere el pueblo y estamos pidiendo que se dé la Carta Democrática artículo 21. Sabemos que aquí en la OEA ellos tienen sus límites, lo entendemos. Pero si todos votan porque se saque a Daniel Ortega de la OEA, que eso que debe hacer porque es un gobierno terrorista, entonces ahí las cosas cambiarían un poco más. ¿Okay? Ahora, los congresistas de Estados Unidos sí sabemos que pueden seguir haciendo aportando las sanciones, enforzando el NICAD, que no lo han hecho. Nosotros entendemos la posición de la OEA, entendemos que ellos hacen lo que pueden, pero si el señor Almagro fuera un poco más condescendiente con Nicaragua, con la gente, con el pueblo de Nicaragua, las cosas fueran muy diferentes, no se le hubiera dado tanto tiempo a Daniel Ortega. Aquí tenía la delegación de Chile, miren, yo estaba aquí enfrente de la delegación de Chile, ellos estaban acá en su carro, estuvieron por mucho tiempo. Pero sí, nosotros conocemos, no soy una experta en estas cosas de la OEA ni en política, apenas yo estoy aprendiendo, pero realmente sí sabemos que ellos son los que ellos tienen pues sus límites, ¿no? Porque que ellos no pueden hacer ningún tipo de injerencia en los países, pero si se unen y lo votan y lo sacan de la OEA, pues entonces ahí se puede dar la Carta Democrática para Nicaragua, artículo 3 y artículo 21, que es lo que nosotros estamos pidiendo. Así es que para la persona que hizo ese comentario, pues le estoy contestando, ¿ok? Pero yo también tengo mi postura y mi postura aquí en mi país se me respeta, si les guste o no, ¿ok? Así es que... To the R2P, to the responsibility to we protect. Gotta go now or what? You guys are finished? ¡Fuera dictadura! Alguien estaba diciendo que adiós. ¡Fuera Ortega! Solo el pueblo salva al pueblo. Solo el pueblo salva al pueblo. What did the people ask in Nicaragua? Out Ortega. Ortega is a criminal. Ortega is a genocide. We cannot negotiate. We cannot have a dialogue with organized crime. The Southern Command of the United States, together with Brazil and Colombia, have declared the vicious circle of threat. Iran, China, Russia, Cuba, Venezuela, Nicaragua, as the vicious circle of threat. They're laundering money, they're trafficking arms, they're trafficking drugs, they are creating destabilization, they are against the stabilization, the security of the region. Ministers of Foreign Affairs, General Assembly. Aquí me voy a quedar hasta que se metan todos y cada uno de ellos hasta sus al salón de la OEA. The regime of Ortega Murillo continues to kill our people every day. They killed our people 2 years ago. They systematically continue to violate our human rights. Ahí están nuestros presos políticos.
Ahí están nuestros asesinados, nuestros presos políticos. Aquí estamos. ¿Quién? Excuse me. Can you help us? Buenos días, señores. Can you record us? Can you do this? Aquí está el pueblo de Nicaragua reclamando que hagan su trabajo. Su trabajo, su Biblia es la Carta Interamericana. ¿Qué necesita más Daniel Ortega hacer para ser considerado como un gobierno ilegal y legítimo, que lo es, y un gobierno asesino? Ya se van. Aquí nosotros le estamos pidiendo que hagan su trabajo. No venimos a convencerlos de nada. Es un gobierno criminal desde hace 40 años. ¿Cuál es el miedo que le tienen a la izquierda latinoamericana? Thank you, Canada. Thank you, Canada. ¡Libertad! ¡Libertad para Nicaragua! ¡No elections for dictators! ¡Libertad para Nicaragua! ¡No elections for asesinos! ¡No elections for terrorists! ¡No elecciones con asesinos! ¡No elecciones con terroristas! ¡No elecciones con terroristas! ¡Ya se están yendo los dignatarios! No elections with a terrorist party. No elections with a terrorist party. No elections with a terrorist. Thank you, Canada. Thank you, Canada, for helping us. And all of the countries that are in favor of the Nicaraguan people. Libertad. Daniel Ortega es inconstitucional. Artículo 21. Artículo 21, please. Que ustedes tienen el artículo 20 y 21 en la Carta Interamericana. They're leaving. No la pueden aplicar. They're leaving. Porque ustedes andan de... And we're here. And we're going to stay here. No, pero el cheque sí lo cobran. El cheque sí lo cobran. No fallan un mes cobrando su cheque. Atiendan las necesidades de los pueblos. Sean honestos. Eso es lo que venimos a pedirle a usted. Ya sabemos. Se portan como... Costa Rica. Oh, my God. It was Costa Rica. That was there. Okay. They were... Thank you, Costa Rica. Thank you, Canada. For coming to talk to us. You guys talk to us. Thank you so much. Cuando tenemos más de 8 o 10 años de ni siquiera revisar el padrón electoral. Gracias, mi amor. No quieren dar a todo con el dedo. Y eso no lo van a lograr. Nunca. Aquí estamos, aquí estamos. Por supuesto que seguiremos muriendo. Aquí estamos, aquí estamos. Bueno. Seguiremos atacando siempre. Cumplan su trabajo. Hagan su trabajo. No sean miedosos. Como en Nicaragua decimos, no sean cochones. Hagan su trabajo. Exacto. Bueno, aquí estamos, mis amores. Les agradezco, ya se fueron. Miren, allá van los dignatarios de los países. Gracias por estar ahí. Por favor, compartan esta transmisión. Yo creo que es importante. Fue muy bonito que nos hayan visto aquí, porque vieron el expresar de un grupo de patriotas que no creemos en las elecciones viciadas con un régimen terrorista. Miren, miren, les voy a enseñar esto. Se los enseñamos y les vinieron a tomar fotos a esta pancarta, ¿saben? Se los voy a enseñar. A esto que están aquí, yo lo tenía en mis manos. Con una mano tenía el teléfono y con la otra mano tenía esta pancarta. Y se acercó la delegación de Canadá y la delegación de Costa Rica a tomarles fotos. La elección de Colombia también nos saludó. Así es que aquí estamos. Aquí estamos. No elecciones, no elecciones. Artículo 21. Aquí estamos. Artículo aquí estamos. 21. Eso fue lo que. Y aquí tenemos mucho más. Hay mucho más. Los políticos, los de saco y corbata. Hay mucho más. Y de verdad una que. Oportunidad, Daniel Ortega. Por hoy. Falló. Por este momento. Me voy a despedir. Me voy a tomar un descansito. Les agradezco mucho que me hayan acompañado en esta transmisión. Déjenme ponerle aquí a los muchachos, espérense, que ahí están los... Déjenme ponerle más acá. Miren. No importa, si nosotros nos vamos hasta aquí las 4 de aquí, ellos van bien. Ellos están adentro. Aquí están. Aquí estamos los patriotas de muchos estados. Venimos aquí a apoyar a nuestra Nicaragua. Aquí estamos. Somos pocos, pero aquí hay calidad, señores. Aquí hay calidad. Y la marcha de los mil, es un éxito. ¿Saben por qué? Porque esto fue, no solo aquí, simultáneamente que nosotros estábamos aquí en la calle, también estaba Costa Rica, también estaba España.
Estábamos en todos lados, sí. ¿Y cómo me apareció ahí? No sé. Estamos aquí, estamos aquí. Está bien. Ahorita me la enseña, por favor. Adelante. No, usted se la mandó a mi amigo, a Jaibil. ¿A quién? A Jaibil. ¿Van a sesionar acá? ¿A quién? A Jaibil, no. Yo nunca me he tomado esa foto con ese sombrero. ¿Esta no es usted? Esa soy yo, pero ese hat no es mío. Yo no me lo he tomado con ese. Yo no tengo un sombrero así. Ah, pues no es usted. No, esa soy yo. Pero ese, alguien hizo un fotomontaje con ese sombrero de USA. Esa no soy yo. O sea, soy yo, pero ese sombrero no es mío. ¿Y esta no es usted? No, esa no soy yo. Tienen que escuchar. Ah, no, esta es la Ana, entonces, esta es la Ana. Enséñame la otra. No, esa no es usted. No, esa no es usted. A ver, espérate. Ah, no, esa no soy yo. Ay, no soy yo. ¿Ya ha venido? No. Se parecía un poquito, ¿verdad? Sí, sí. Vamos a ver, bueno. Sino que desde hace 40 años, el régimen de Daniel Ortega ha venido destruyendo nuestro país. No solo asesinando, robándose, saqueando la fauna, la flora. Y quiero decirle algo muy importante que no quiero que se me olvide. Y es muy importante que compartan ustedes la transmisión y las redes sociales. En Nicaragua existe en este momento el oro sangriento, el oro negro. Así es. La guerra en Nicaragua es por el oro. Todo lo que está pasando en Nicaragua es un tráfico de oro, tráfico de drogas, tráfico de influencia, eso, y etcétera. Eso que está hablando Don Aris es muy cierto. Hay una investigación que se está dando con una compañía que está tratando de quitar oro en Nicaragua. No he leído todavía todo el reporte, pero es algo muy, muy serio. Pero aquí estamos, con la gracia de Dios. Les agradezco muchísimo a todas las personas que se han conectado. Estén pendientes de mis transmisiones, porque esto no ha parado aquí. Y hoy terminamos, recuerden que hoy terminamos en el Lincoln Memorial, en la Marcha de los Mil. Agradecemos a todas las personas que se han conectado. Déjenme hablarles con ustedes. Quiero hablarles a ustedes de algo que sucedió ayer y para que lo entiendan. Porque parece que han desvirtuado algo que pasó ayer aquí en la OEA. Déjenme sentarme aquí en un área tranquilita para conversar con ustedes. Quiero contarles algo. Miren, nosotros llegamos ayer aquí a la OEA. Y ustedes saben que nosotros venimos preparando esta marcha desde antes del abril del año pasado, ¿ok? Pero la volvimos a reactivar porque pensamos que era necesario cuando nos dimos cuenta de la sesión de la OEA que iban a tocar para Nicaragua. Inicialmente éramos varias personas las que estábamos tras de esto, otras personas que las que no están ahora. A esas personas se les invitó para que participaran en lo que era la organización de la Marcha de los Mil. Esas personas dijeron que no, ¿ok? Que parece bien, se les respeta porque pues ellos estaban con la onda de la pandemia. Nosotros estamos aquí con pandemia, no, pero andamos bien protegidos y nos estamos protegiendo muchísimo. Miren, ustedes están llevando con doble máscara y todo, porque yo no quiero enfermar a mi familia. Pero entonces quiero decirles lo que pasó ayer aquí, se los quiero explicar para que lo entiendan. Algunas personas se ofendieron porque, bueno, les quiero decir que ayer que venía caminando el señor Trujillo, yo me lo encontré con el asesor del vicepresidente aquí en este mismo lugar donde estoy sentada, y cruzamos palabras y le pedimos, yo precisamente le pedí a señor Trujillo que no queríamos elecciones con Daniel Ortega. Él se detuvo un poquito y habló conmigo, pero el que sí se detuvo conmigo y me escuchó fue el asistente del vicepresidente, y me escuchó, me preguntó que qué país era, que qué era lo que deseaba, y yo se lo dije. Bueno, pero ustedes saben que las personas que están con la coalición, con la Nicaraguan American Coalition, no me recuerdo el nombre ese, ya estaban aquí instalados, que están en todo su derecho. Entonces, Don Milton vino acá, porque ustedes saben toda la investigación que ha habido con esa organización ONG, con el dinero que han agarrado, con lo que le han dado en su declaración de los impuestos. Hay pruebas de eso. Y ustedes saben que pues todos esos fondos y muchas de las cosas que están colgadas en esas pancartas vienen de esas donaciones, de muchos de nosotros que somos taxpayers aquí en Estados Unidos. Entonces Don Milton traía las pruebas, porque la gente se las pidió, y aquí las traía las pruebas. Entonces, él al ver esto,
él se molesta y empieza a hablar y a denunciar todo lo que está haciendo la organización, esta ONG. Y Domito en un momento se ofuscó bastante, como nos ofuscamos muchas veces, y algunas personas lo estaban criticando. Aparentemente él hizo un comentario que tal vez a algunas personas que no tienen que ver nada con esta coalición los ofendió. Y en nombre de Domito yo quiero pedir disculpas, porque los comentarios que estaba haciendo Domito no eran para las personas que están en la coalición, sino que para las altas cúpulas de esta coalición, que son los que están lucrándose hasta cierto punto y haciendo negocio con la sangre de Nicaragua. Pero eso fue lo que pasó. No hubo mala intención en él. Y nosotros queremos aquí a la gente de Washington, queremos que nos acompañen. Nosotros somos un grupo pacífico, pero eso sí, les gritamos sus verdades. Porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Tenemos que hablar con la verdad. No podemos cubrir con azúcar las cosas. Tenemos que hablar con la verdad. Y muchas veces tal vez sonamos fuerte. Entonces eso fue lo que pasó ayer. Que algunas personas pues tal vez se ofendieron, se sintieron aludidas. Porque Domington fue muy enérgico, muy fuerte, pero Domington estaba hablando verdades. Estaba diciendo verdades. Entonces la gente no entendía el trasfondo de todo eso, porque la Nicaraguan Coalition es otra ONG que hizo la otra ONG y que le dan fondos federales, y que estas personas son las que han apoyado a los cabilderos. A los cabilderos que vienen aquí a cabildear en contra del NICA Act, como decíamos. Adentro piden que no se den las sanciones y afuera están pidiendo que las den las sanciones, o sea, la doble moral, ¿ok? Eso se los quería aclarar para que tengan claro el por qué Don Milton tomó esa actitud ayer. Nosotros no nos confrontamos con nadie, nosotros no somos violentos, somos pacíficos, pero de que les gritamos y se las cantamos como es, eso sí, si les gusta bueno y si no también. Pero aquí estamos nosotros luchando por un pueblo de Nicaragua, aquí nosotros no estamos ni por cúpulas, ni por empresarios, ni por políticos corruptos, nada. Aquí estamos por el ciudadano de a pie. Aquí yo estoy por la madre de Junior Gaitán. Aquí yo estoy por la madre de Alvarito Conrado, por la madre de Orlando Córdoba, por la madre de Gerald Vázquez, por la madre de Sandor Dolmus. Por eso estoy yo aquí. Por las madres de los presos políticos, por Jaime Navarrete, por mi amigo Cero, por el Chino Juan, por el Conejo, por Javier, por Kevin Solís, perdón, por todos los presos políticos, por la Loba. Aquí estamos por ellos, por los desaparecidos. ¿Saben también es por quién estamos aquí? Por los que se han suicidado y por los que van a desgraciadamente seguir en el suicidio por culpa del régimen asesino de Daniel Ortega. Quiero enviar un saludo muy especial para toda la gente del Popular Channel de Nicaragua. Me van a disculpar que muchas veces no los saludo, discúlpenme, pero les mando un abrazo, les mando un caluroso saludo desde aquí de Washington, D.C. Les agradezco a muchas personas que han venido aquí a Washington y me han dicho, te vemos en YouTube. Y es eso, me ven en el Popular Channel de Nicaragua. Muchas gracias, muchísimas gracias. Y a todas las personas que han visto nuestro comercial de la marcha, les agradecemos mucho por todas esas vistas que le han dado en YouTube. Pero las vistas no son importantes. Hoy queremos esperarlos a todos y cada uno de ustedes en el Lincoln Memorial. Allí vamos a estar desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche en la Marcha de los Mil. La Marcha de los Mil no es solo aquí en Washington. La Marcha de los Mil es en Costa Rica, es en España y es aquí en Estados Unidos. No sé si los hermanos de Panamá estarán haciendo algo, pero en Costa Rica sí lo están haciendo, en España lo están haciendo y aquí en Estados Unidos también lo estamos haciendo. La Marcha de los Mil es un esfuerzo de muchísimas personas. Y estamos muy contentos. Te están espiando los sapos, Vanessa. Miren, yo no sé si aquí hay sapos o no, pero ayer me escribía Jim Lesage, uno de los hermanitos Lesage, que habían sapos infiltrados de California, pero es que no los conozco. Entonces, cuando me digan esa información, me tienen que avisar, porque no sabemos quiénes son. Un saludo para Glenn. Glenn, claro que nos vemos en la noche. Conocí a Glenn ayer. Déjenme contarles que yo pensaba que Glenn era un perfil falso, pero gracias a Dios que no. Y ayer lo conocí a Glenn. Aquí está. Gracias, Glenn. Te vemos esta noche allá en el Lincoln Memorial. Quiero hacer una invitación muy especial a todas y cada una de las personas que están aquí en Washington D.C. que nos acompañen esta noche al Lincoln Memorial. Siguen asesinando a campesinos en Mulucucú, no solo en Mulucucú, en toda Nicaragua siguen asesinando a estos desgraciados asesinos. Toma agua. No puedo, ¿sabes por qué no puedo tomar agua? Porque aquí no hay baños. Fíjense, muchachos, les voy a contarte. Aquí para ir a un baño, una hora nos tomó llegar a un baño la otra vez. Entonces, no puedo tomar agua. Así es que no importa. Nicaragua merece esto y más. Aquí estamos luchando por nuestro país.
de la manera que lo podemos hacer. ¡Ay, Marita! Aquí estamos. Entonces, yo les quería dar esa explicación para que entendieran qué fue lo que pasó ayer. Yamile Cruz, es cierto, están quitando la vida a los exiliados. Así es. Gracias por estar ahí, por nuestro pueblo. Gracias a ustedes por estar ahí también. Saludos desde Rancho Grande, Matagalpa. Un beso bien grande para mi querida Matagalpa. Ustedes saben que mi difunto esposo era de Matagalpa. ¿Quiénes están? Santo Dios. Saludos, Marvin Castillo. Argentina López, saludo. Teremena, mi preciosa, bella, chontaleña. Mispita, Vanessa. Dios los proteja a cada uno de ustedes. Que todo les salga... Mira, que todo no salga bonito, no. Que todo salga bien para Nicaragua, que haya una solución para Nicaragua, que hoy con estas presentaciones que tenemos nosotros aquí podamos abrirle los ojos a estos dignatarios de los países de la OEA de que Daniel Ortega es un régimen ilegítimo y que es un terrorista, y que nuestros congresistas, ya esto no es aquí en la OEA, que entiendan que deben de aplicar las sanciones, que deben de aplicar el NICA, que lo tienen ahí a un lado dormido por los cabildeos de esta gente que vienen aquí apoyando a los empresarios. Así es que Masaya no olvida, justicia y libertad para todos los presos políticos. Así es, Cristina Ravelo, yo los quiero mucho también. Jesús del Castillo, hermano, nosotros los amamos mucho, yo los amo mucho. Yo estoy aquí con toda la esperanza, con todo el amor del mundo de que podamos hacer un cambio en Nicaragua. Y saben qué es lo que nos el amor, es el amor por nuestro país, que aunque yo no haya vivido en Nicaragua, siento un amor muy grande por mi pequeño país, que es un pueblo bueno, y no se vale que sufran de la manera que están sufriendo. Esto es por amor, aquí no hay nada escondido, es por amor y ya. Y si el amor verdaderamente moviera el mundo, no estuvieran pasando todas las cosas que pasan en este mundo. Créanme que no. Ustedes saben que yo tengo un carácter fuerte, pero hay algo que me mueve, que es muy importante, es el amor. ¿Y saben qué pasa? Cuando yo me equivoco, yo sé reconocer que me equivoco y pido disculpas, porque eso también es parte del amor, ser humilde. Y yo lo he dicho en más de una ocasión, si yo estoy equivocada con cada uno de estos personas que pienso que están haciendo mal por Nicaragua, yo misma les voy a pedir disculpas, claro que sí. Pero mientras no me demuestren lo contrario, les voy a seguir volando penca hasta que hagan lo que tienen que hacer por Nicaragua, hasta que hagan lo que tienen que hacer porque haya justicia, porque haya democracia en Nicaragua. No es justo lo que pasa en nuestro país, ni en ningún país. No es justo. El comunismo es destruye. El comunismo es lo peor que le puede pasar a cualquier pueblo. Así es que yo los exhorto a que le revienten la página de Facebook a la OEA. Que ustedes, los que no pudieron llegar, que nos acompañen en línea, y que revienten la página de la OEA para que le den la carta democrática a Daniel Ortega. Para que se la den. Entonces muchos disque líderes se han venido lucrando. Bueno, eso lo sabemos ya. No los líderes y también los que están aquí. Los que están aquí al lado de nosotros. Ellos han venido a cabildear en contra de las sanciones para Nicaragua. Y se han disfrazado por atrás de las ONGs. ONGs supuestamente son para fines humanitarios y sin fines de lucro. Están al lado de los empresarios, cabildeando aquí en Estados Unidos. Es un desastre todo eso, pero bueno, aquí estamos tratando nosotros de hacer lo que podemos humanamente posible. Y como les digo, podemos pensar diferente, pero... Good morning, ¿cómo estás? Podemos pensar diferente, pero nosotros no odiamos a nadie. Yo no odio a nadie. Yo puedo ir a tomar mi café con cualquiera de esos que están ahí, pero no lo voy a hacer porque... Tienen que ser dignos del pueblo de Nicaragua para que me pueda sentar a ir a tomar un café con ellos, pero no los odiamos. Yo no odio a nadie. Esto no es personal. Esto es por Nicaragua. Así es que, pues nada, solo les quería hablar de eso, que no malinterpreten lo que pasó ayer. Nosotros somos personas pacíficas y nunca nos dieron ningún ticket, nunca nos dieron nada, nunca nos dieron ninguna citación. Simplemente se nos preguntó quiénes éramos, se les dijo quiénes éramos y actually nosotros nos acercamos
para que ellos supieran que nosotros somos personas que venimos en paz, que no estamos, que no queremos ningún problema. Y se los dejamos saber quiénes eran, y ya ven que aquí estamos otra vez, estamos tranquilos, no estamos haciendo absolutamente nada, simplemente desafortunadamente pues ayer hubieron personas que pues trataron de provocar, y algunos de nosotros pues respondieron, como humanos que somos, ¿no? Yo me mantuve al margen, ustedes saben que yo sí tengo mi carácter, pero yo me mantuve al margen, me quedé quieta, simplemente lo denuncié en las redes, eso fue lo que hice. Nos echaron a la policía ayer, que me parece que fue un acto muy bajo, muy, muy bajo. Pero bueno, aquí estamos. A ver, ¿qué dice aquí? Taratarán. Vamos a ver acá. Flor Martínez. Libertad para los presos políticos. No se puede esperar nada bueno de los criminales. Así es, Teresa. Ayer tuve la oportunidad de conocer a Teresita. Un saludito bien grande para Teresita. Así que hoy la voy a ver ahí en la Marcha de los Mil. Los invito a todas las personas que están aquí en el área de Washington que nos acompañen esta noche en el Lincoln Memorial de 6 a 9 en la Marcha de los Mil. Allí vamos a estar gritando por nuestra Nicaragua. Nosotros hemos invitado a muchísimas personas, o sea, esto es una invitación abierta, esto no es que tenés que tener ni un pase VIP ni nada, esto es para cualquier patriota que quiera venir, aquí pueden venir todos los que quieran. Aquí no es cuestión de invitar, aquí es cuestión de que quien tenga el deseo patriótico de venir, que venga. Lo hemos anunciado por todos lados, hay un comercial de televisión, aquí hemos dado instrucciones. Esto es abierto para todo el mundo. Aquí en Estados Unidos tenemos la ventaja de que podemos hacer una cosa así sin que nos hagan nada. Así es que aquí estamos, fuera la dictadura. Dios derrame su misericordia por Nicaragua, amén. Martita Meneses, un saludo. Aquí estamos. Así es que nada, que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Me estaré comunicando con ustedes más al rato. Déjenme ir a tomarme también un vasito con agua, calmarme un poquitico. Y volver con ustedes en un rato. Que viva Nicaragua libre. Vamos a ser libres. Aunque nos cueste un poquito más, pero vamos a ser libres. Gracias a todos, a cada uno de los que se han conectado. Les pido, por favor, que compartan lo más que puedan esta transmisión. Y que Dios bendiga a nuestro hermoso país, Nicaragua. Pero que bendiga también, que bendiga también Estados Unidos de América. Los quiero mucho, los amo mucho. Amamos a nuestra Nicaragua y nuestra Nicaragua va a ser libre porque tenemos todavía esos hijos que la amamos. Pero tenemos estas mujeres encachimbadas y huevonas que también estamos aquí parándonos en la brecha y diciendo, vamos a hacer un cambio en Nicaragua. Vamos a hacer un cambio en Nicaragua y lo vamos a hacer. Aquí estamos, hombres y mujeres, que estamos parados en la brecha. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde, que viva Nicaragua libre.